Greetings from Houston, friends and family. Saludos desde la ciudad de Houston. A todos nuestros amigos y familiares les saludamos desde Houston. Quiero saludarles y darles un informe. I want to say hello and give you the most latest update. And I am here in Houston. We arrived last night. Llegamos a Houston aquí, mis hijos y yo, anoche. We just arrived and it was late last night, so we didn't get to see my husband. Ayer llegamos ya tarde en la noche y pues ya no pudimos ir a ver a mi esposo el día de ayer. But let me tell you that we were able to visit with him this morning. My son and I went to see him. Mi hijo y yo pudimos ir a verlo en esta mañana. Y está muy bien. Mi esposo se encuentra muy bien. He's doing really, really well. He has had much, much progress. Ha tenido mucho avance en cómo se siente, en how he feels, en his organs, en sus órganos, que no estaban muy, muy bien. Ahora consistentemente están mucho mejor. Consistently, he is doing well and his organs are doing really well. As before I had mentioned, his heart has steadily been working. Su corazón ha estado funcionando muy bien, como les había mencionado la vez pasada. His kidneys are also doing really well. Sus riñones todavía están haciendo muy bien. Hace dos días, 2 days ago, I received the call and they notified me that he is officially on a list for transplant. Hace dos días me notificaron que él oficialmente ya está en una lista para trasplante. Y sus riñones están funcionando muy bien. His kidneys are doing well. However, the creatine number is still high. Un número está un poco alto todavía. Y consideran que lo más sabio en este momento sería que él también recibiera un trasplante de riñón. At this time, they consider that the best thing would be to also put him down for a kidney transplant and not just a lung transplant. So right now, he is on the list for dual organ transplant. Ahorita está en la lista para obtener lo que es los riñones y un riñón y los pulmones. Pero yo sé que ustedes y como yo, pues todavía estamos orando, creyendo que Dios todavía puede hacer aún otro milagro. That God, I believe that you, just like me, you're believing that the Lord can perform a miracle and that we will not have to even have a transplant. Y que nosotros no tengamos ni que ir y tener un trasplante. Eso es lo que estamos esperando. That's what we're waiting for. And of course, we're grateful for what God has done up to this point. Estamos bien agradecidos por todo lo que Dios ha hecho hasta este momento. Porque donde quiera que hemos ido, Dios ha suplido cada una de nuestras necesidades. We're just so grateful because God has supplied each and every one of our needs and everywhere we go. And let me tell you that here in Houston, he has so much peace. Aquí en Houston, le ha sentido mucha paz. He says he feels better. Dice que se siente muy bien. Hoy, estuvimos mi hijo y yo, la segunda vez que lo fuimos a ver, porque ya lo fuimos a ver dos veces. We already went to see him today twice. And today, we got to see him get up. Lo vimos como él se levantó y dio tres pasos. And he was able to walk 3 steps. Like, he was able to move 3 steps to the side. And, you know, I was so, so, so grateful to God at that moment. And we were cheering him on and motivating him. And he did really well. Estuvimos mi hijo y yo ahí, tomando video, motivándolo y animándolo. Y él pudo tomar esos pasos. Y yo sé que eso es también una victoria más. I believe that that's a victory already. So, friends, family, thank you for your prayers. Thank you for still sticking with us through all this. I know it's been a long journey for you too. I know that some of you are even wake up in the middle of the night to pray. And thank you so much for being sensitive to the Holy Spirit. Muchas gracias a todos ustedes, familia y amigos que han estado con nosotros todo este tiempo, en todos estos meses. Y yo sé que ha sido difícil también para ustedes. Y yo sé que algunos de ustedes hasta se levantan en medio de la noche a estar orando, intercediendo. Gracias. Thank you so much.
And we continue to pray, we continue to believe, we continue to have peace in our heart, and we continue to pray for everyone out there that has a need and has reached out to us. Seguimos orando, seguimos confiando en Dios, seguimos orando por todas las otras personas que nos comunican que tienen necesidades, y creemos que Dios está haciendo la obra. We believe that God is working every day on something different. Dios está trabajando cada día en algo, y damos gracias a Dios por ello. Y gracias por su apoyo. Thank you so much for your support. Family has been great. La familia ha sido hermosa. Nuestros amigos, our family, our friends, everyone has been very, very supportive, and they're always pending and checking up on us and see how we're doing. And thank you for that. We feel the love, and that is also a huge help to us, because we know that we're not alone. Of course, God is with us, but we have family that really cares for us. Damos gracias a Dios por la familia que tenemos, porque siempre están al pendiente de nosotros, siempre nos están apoyando de muchas maneras. Y realmente damos gracias a Dios por el apoyo de ustedes, porque también eso nos motiva a seguir adelante. El día de hoy, mi esposo podía platicar con mi hijo y le daba unos consejos. My husband was able to speak to my son and just, you know, gave him some words of advice and of wisdom. And it was just a beautiful moment. Fue un momento muy hermoso. Y él ya tiene planes. Ya hoy nos comunica algunos planes que él tiene, que no los voy a comunicar yo, porque pues esos son planes de él. Y yo sé que Dios ha puesto deseos nuevos en su corazón. Today he was able to share new plans that he has. And I'm not going to share those, because those are his. And I believe that the Lord has but placed new desires in his heart. And I'm just so excited to see him pushing through, moving forward, and just extremely filled with hope and peace. Le doy gracias a Dios porque lo veo a él motivado, lo veo lleno de paz, de fe. Bien motivado el que anda, está bien positivo. Y me gusta verlo con mucha paz, y doy gracias a Dios por ello. Así es que estamos aquí en Houston, vamos a estar unos cuantos días. We're going to be here in Houston for some days, just to visit with him. And of course, unfortunately, our little ones are not allowed to go in. Desafortunadamente, los chiquitos no pueden entrar a verlo, pero están contentos porque nosotros tomamos video y se los mostramos, y están contentos. They're doing well. We show video footage to them, and they're happy. And everyone's just, we're continuing pushing through every challenge. Seguimos pues caminando en medio de cualquier necesidad, de cualquier situación difícil. Seguimos confiando en Dios, y les animo a hacer lo mismo. I encourage you to do the same. I know there's several people out there are going through so many difficult things. I'm not looking, I'm not listening, I'm not forgetting. I am always out there trying to see how else we can help. And believe me, I'm praying for you. Yo sé que muchas personas allá, que tengo varias personas que he visto que tienen mucha necesidad también con la salud. No crean que no estamos al tanto, que no estamos orando, que nos hemos olvidado para nada. Aunque estemos en esta situación, cuenten con nuestro apoyo espiritual con oración. Please know that we are here for you as well, and we're praying, and we believe with you, and we agree with you that God is with us. Creemos que con ustedes, y estamos de acuerdo de que Dios está con nosotros. Y en el libro de Salmos, capítulo 94, versículo 19, dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. In Psalm 94:19, it says, in the multitude of my thoughts within me, thy comfort delights my soul. And in another version, it says, it explains it a little bit better, so you understand. And I just wanted to share this word with you, because it brings so much peace. And this is exactly what the Lord has been doing in our life. Esto es exactamente lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida. In the midst of our anxieties, his peace, his joy delights us, you know, and that's what keeps us moving forward. So I encourage you today, trust God, go to him, seek him, and he is with you. And things may not happen the way you want them to happen, but as long as you're seeking God and trusting him, things will happen for your good, because the Bible says that all things work for good for those
who love God. Y dice la palabra del Señor que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Y a veces pedimos y las cosas no suceden como nosotros quisiéramos que sucedieran, pero sabemos que la palabra de Dios es verdad y la creemos. Así es que el día de hoy les saludo. Gracias por todo y yo les mantendré informados. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que esperamos? Pues ahorita que ya está en la lista, me dijeron que puede ser en cualquier momento que surja esa cirugía. They told me that what is next? I've asked what's next? What are we going to do at this point? What we're doing is we're waiting. Of course, we're waiting on God, but on any given day, we can get the call and saying we're ready with new organs for your husband. However, we know that new can come without a surgery as well. Pero sabemos que también podemos recibir la llamada de que ya tienen órganos para mi esposo, pero también podemos recibir esa llamada del Señor diciendo, ya hice yo la obra y no hay necesidad de ningún trasplante. Así es que estamos esperando, and seguimos esperando y confiando en Dios. We continue to wait and hope in God. So I will keep you posted. Right now, we pray that the Lord continues to strengthen my husband physically, emotionally, spiritually. Seguimos orando que Dios fortalezca la vida de mi esposo físicamente, emocionalmente, todos los aspectos. Seguimos orando por completa restauración de sus pulmones. We keep praying for complete restoration of his lungs and kidneys, y de sus riñones también. Y vamos a orar para que pronto él ya esté caminando mucho más. We're going to pray that he can continue to walk. He will continue to move in strength so he can walk very soon. So thank you so much. I'll keep you posted. When I don't give you an update is because we're steady, you know. Cuando no les doy un informe es porque estamos bien, ¿verdad? Y no ha habido necesariamente un cambio. Pero el cambio grande fue que ya caminó. The biggest change is that he's walked. And the other change is that he's already on the list. Y el otro cambio es que ya está en la lista. Y eso, claro, sucede en cualquier momento. Y solamente que encuentren his match. Que encuentren el mismo tipo de sangre, el mismo tipo de cuerpo, size of body and stuff like that. That's what will match for him. So thank you. I will be around in Houston. Maybe I'll see some of you. A lo mejor veré algunos de ustedes. Pero gracias por todo y pronto ya estaremos de nuevo en Brownsville. Yo les aviso para que nos podamos ver también y pueda compartir palabra con ustedes. And I can share word with you. God bless you. I send you a big hug and blessings your way. Les envío un fuerte abrazo y bendiciones. Que el Señor les bendiga. God bless you.